torta de tiramisú es una de esas tortas fresquiñas que siempre apetecen. Voy a usar un suave bizcoito en lugar de las galletas de soletilla. Y como la crema de tiramisú será sin huevo, podemos disfrutarla sin miedo en cualquier intre. Hoy hacemos la torta de tiramisú sin huevo. Lo primero que haremos será el bizcoito. Con 4 huevos talla M, 70 gramos de farilla de repostería, 80 gramos de azúcar y 16 gramos de fermento en polvo. Este bizcoito mollaremoslo con un sarope de café, que faremos con 100 ml de agua, 50 ml de café y 50 gramos de azúcar. Y la crema de tiramisú sin huevo faremosla con 200 ml de nata para bater, 200 gramos de queso mascarpone, 60 gramos de azúcar en polvo y 3 cucharadillas de café soluble. Vamos a utilizar un molde rectangular de 20 x 30 cm. Y para poder desmoldarlo mejor, cubrimoslo con papel de forno. Y antes de empezar, ponemos a calentar el forno a 180 grados. Lo primero que faremos será separar las claras de las semas. Ponemos las claras en una cunca y batemos 2 o 3 minutos hasta que queden blancas. En cuanto empiezan a hacer espuma, engadimos a mitad de azúcar. Parémoslo a pouquiños. Y batémoslas hasta que queden así, que al levantarlas quede un pico firme. En otra cunca batemos las semas con el resto de azúcar. Bateremoslas 2 o 3 minutos, hasta que queden así, blanquiñas. De seguido mesturamos el polvo de fornear con la farina. Tamizaremos en 2 tandas y farémoslo con ayuda de un colador o un tamizador. Pineiramos a mitad y mesturamos con una espátula hasta que la farina quede integrada. Ahora pineiramos el resto y mesturamos de nuevo. O pineirar la farina, conseguimos que no se fagan grumos y que el bizcoito quede más esponsoso. Y ahora que ya tenemos la farina integrada, encadimos a mitad las claras batidas. Y de nuevo con ayuda de la espátula, íbamos mesturando suavemente. Engadimos el resto de las claras y de nuevo volvemos a mesturar. Al hacer esto, lo que conseguimos es que la masa quede más aireada. Y así es como tiene que quedar. Ahora vertémosla en un molde, repartimos la crema por toda la superficie y alisamos. Y ahora vamos al forno. Forneamos a 180 grados durante unos 12-15 minutos, con calor arriba y abajo y sin ventilador. Pasado ese tiempo, pinchamos y si el pico sale limpo, retiramos. Ahora dejamos la resfriar 5 minutillos. Y ahora toca cortarla. Ponémosla sobre una bandeja y cortámosla en 3 partes iguales. Soltámosla con cuidadinho do papel. Ponemos las 3 una arriba de otra y cortamos los bordes. Con este sistema conseguimos 3 planchas exactamente iguales. Este bizcoito íbamos mollalo con un sarope de café, que faremos con 100 ml de agua, 50 de café y 50 gramos de azúcar. Ponemos un cazo lume y botamos a agua y o azúcar. Cuando empiece a ferver, mesturamos y baixamos el lume a lume medio. Y cocinaremos durante los 3 o 4 minutos. Y mientras se cocina, preparamos la crema de tiramisú. Para facela, mesturamos en una cunca o queso crema con azúcar en polvo y 3 cucharadillas de café soluble. Y ahora, con ayuda de la espátula, íbamos mesturando hasta que quede una crema homogénea. Poco a poco vaya ablandando. Y al final tiene que quedar así, una crema uniforme. Y ahora íbamos a montar la nata. Para que la nata monte mejor, tenemos la cunca bien fría y la nata también está bien fría. Batemos hasta que comece a hacer dibujo. Se comienza a hacer dibujo. Ahora engadimos el azúcar poco a poco y seguimos batiendo. Bueno, y aquí lo tenemos. Este es el punto. Ahora retiramos el sarope que teníamos el lume. Como puedes mirar, se espesó un poquillo. Dejámoslo reposar mientras acabamos con la crema. Ahora solo nos queda mesturar la nata con la crema de queso que hicimos antes. Hacemos con espátula y con cuidadinho, con momentos suaves e envolventes. Y así es como tiene que quedar. Fíjate, está en el punto. Reservámosla y acabamos de hacer el sarope de café. Solo nos queda mesturar el café con el sarope que hicimos antes. Mesturamos y xa o temos listo para mollar o bizcoito. Para repartir mellor a crema, imos usar unha manga pasteleira, a que lle ponemos unha embocadura redonda. Echemos a manga, asustámola, quitamos o aire e agora reservamos a crema na neveira. E chegou o momento de montar a tarta. Ponemos unha plancha de bizcoito sobre a bandeja na que vamos a servir e debaixo ponemos unhas tiras de papel de forno. Así podemos montar a tarta sin medo a manchar a bandeja. Moñamos moi ben o bizcoito co sarope de café e agora facemos unha capa coa crema de tiramisú. Primeiro estendemos polos bordes e despois enchemos polo centro. Espolveremos unha capa de cacao desgrasado e poñemos a outra plancha encima.
Repetimos el mismo proceso. Mollamos bien con sarope, repartimos una capa de crema y peñiramos el cacao desgrasado por encima. Colocamos la última plancha de biscoito, esta vez con la parte de arriba para abajo. Y mollámoslo bien con sarope de café. E imos con la capa final. En este caso imos ya para hacer una decoración especial. Lo que faremos es muy sincero, simplemente repartir unos pegotiños de crema por encima. Fíjate que bien está quedando. Este acabado encántame, es muy típico de tiramisú. Y ahora damos ya toque final. De nuevo piñeiramos cacao desgrasado por encima. Una boa capa. Lógicamente, para que se reparta mejor, usamos un colador. Bueno, xa temos listo. Ahora retiramos el papel de forno con cuidadiño y llevamos a torta para neveira. Imos deixalo enfriar na neveira un mínimo de 3 ou 4 horas, para que colla máis consistencia. Agora xa está fría, e antes de presentala, imos alisarlle os bordes. Para que queden así, a que cambiou o conto. Non quixen usar as galletas de soletilla, as típicas lady fingers, porque quería mostrarche o ben que queda con biscoito. Pouco a pouco o sarope vaise metendo no biscoito, e a crema tamén lle aporta o seu toque de humedade. E todo isto unido ao cacao amargo, queda espectacular. Y además de bonita, puedo te asegurar que está de vicio. Y hasta aquí el vídeo de la torta de tiramisú sin ovo. Si te gustó, convídate a darle o dediño para arriba. Y si quieres más vídeos de recetas en galego, soy o tes que suscribirte y activa la campanilla. Un aperta y vémonos en el próximo vídeo.